Santi. Couple of rules. No yelling, all right? Hey, and that's all. No yelling, no screaming, okay? Let's behave. Hola. Hoy estamos a viernes 23 de diciembre. Y andamos en Manhattan. Venimos aquí a hacer unas compras y dije, ¿saben qué? Ya que vamos a andar afuera, hoy vamos a bloguear. Andamos buscando guantes para Sebastián. Quiero unos que sean como a prueba de agua, ¿no? Algo así, ¿se puede decir? Here. Look in the middle. Oh, mommy, I want to get out of this place. You want to get out of this place? Okay, we tried. So let's go. Yay! Ya nos vamos. Let's go, boys. Come on. La línea. Está bien larga la línea. Todos se están preparando para este fin de semana. Uy, uy. La vida real de ir de compras con tres niños. Okay. Santi, dame la mano. Can you come here? So you can see better. Look, you have aquí hay más espacio. Come. Sebi, or you too. Les muestro rápidamente lo que compramos porque estoy a punto de entregarlo. Pero miren, compramos esta gorra bien cómoda para mi papá. El casco. Bueno, esa gorra era para mi papá. Y de ahí también estábamos buscando un par de guantes para Sebastián. Tiene guantes, solo que los de él son de diferente material. Y como que necesitaba algo más, no sé, grueso. Porque las manos, todo eso se le estaba poniendo, está bien seco. Le estamos poniendo ahorita Eucerin, que le está ayudando. Pero toda esta parte de aquí de la mano lo tiene bien seco, así que creo que necesitaba algo más grueso. Queríamos otro tipo de guantes, pero le quedaban muy grandes, así que terminamos comprando estas, que se ven cómodos y también le gustó el material. Son de North Face. Pero nos gusta ir a esa tienda REI, que está en la ciudad, porque ahí tienen muchas cosas así como para invierno, específicamente para invierno, para esquiar, o así como actividades de invierno. Así que nos gusta ir allá para guantes o cosas así que uno necesita para el frío. Estaba esperando que abrieras. Era una prueba. Bueno, queremos café y vimos este lugarcito que se llama La Churrería, que nos llamó la atención. Así que vamos a ver qué tal. No, nunca hemos venido por aquí, pero regresamos a hacer compras y necesitamos café. Mira, hay churros con Nutella. Miren, dulce de leche. ¿Matcha? Vamos a ver qué tal. Vainilla. Oh, mira, son de laboratorio de gelato. Miren qué rico se ve. Pedimos churros de Nutella. Según yo me iba a pedir café, pero terminé pidiéndome un latte. Marco sí se pidió un café. Y nos pedimos churros con Nutella. Cuando no se limpia. Marco es muy payaso. Pero bueno, vamos a comer.
también pedimos un churro sandwich. Ice cream sandwich, algo así decía, ¿verdad? Churro ice cream sandwich. Yo, mi helado preferido, soy bien plain. A mí me encanta el helado de vainilla, así que pedimos con helado de vainilla. Pero miren qué rico se ve. Ahorita lo probamos. Se nota que nos gustó o no. El latte, pues, como cualquier otro. La verdad es que nada especial sobre el latte. Pero el churro con helado y el churro con Nutella estuvieron riquísimos. Creo que me gustó un poquito más con el helado. ¿Tú, Marco? Los dos. Los dos. Pero sí, estuvieron riquísimos. Ahora sí, a hacer compras. Pero, oh my God, hace un friazo. ¿A cuánto estaba? Ya no me acuerdo. Pero bueno. Ya, ahora sí, ya tomamos café. Mira, Dios que cierre la... ¿Mandé? ¡No escuché! Ok. Ando buscando gorritos. Me llama la atención este. Por aquí los encontré. Me llama la atención este por aquí. Me gusta el color de esta bolita. Aquí hay más. Creo que son los mismos de ese lado. Creo que sí me convence. No sé. Creo que sí. Estoy buscando guantes. Y estos son los que más me convencieron. Porque miren. No sé si con la derecha. No sé ustedes qué piensan. Entonces. Puedo usarlo así. O si no tengo nada que hacer. Miren. Y si quiero mandarle un mensaje a Marco. Ya ven. Estos son los que más me convencieron. Están calientitos. Me gusta. Se ve calientito. La compra del día. Y ahora andamos en Sephora haciendo compras de cuidado facial y posiblemente algunos cosméticos, a ver qué encontramos. Thank you.
shot. Hey. Oh, okay. No cry. No cry. It's okay. You can't have this one. Mama. Yes. Can you check his heart? He's not feeling well. Okay. Whoa. What happened? His stomach ate so many his food. He ate so many foods? Yeah. He ate too much? Yeah. Oh, no. ¿Por qué comiste mucho, gato? ¿Le puedes dar medicina? ¿Qué es eso? Oh, tenemos otro paciente.